Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos, somos el equipo Velo Sport para seguir las alternativas. Sexta fecha del TC Platense, Roberto Moura de La Plata, Gran Premio, homenaje a Ricardo Coloxia. Rápidamente nos vamos a meter con el compacto, con esta primera serie. Antes que nada, vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a ser, como es habitual. Aquí lo tengo a mi compañero cuando se pone en marcha esta serie clasificatoria para el TC Platense, el señor Alejandro Coplo. Ale, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Luis? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí ya observando lo que es este primer espectáculo de la mañana del TC Platense, primera serie y una primera fila que ya conocemos, con el Coqui Aranés largando adelante, Marcelo Neira a su izquierdo, cuando vemos allí a alguien que va tomando otro rumbo que no es justamente el de la pista, y en los primeros metros de carrera que ya se van consumiendo. Sí, señor, veíamos el despiste de Daniel Sacchi, que venía de buen funcionamiento en la quinta fecha de la temporada. Bueno, allí rápidamente en la serie se complicaba cuando se ponía en marcha. Mientras tanto, adelante, Gregorio Aranes con el Fairland del ATR Racing comienza a hacer la diferencia allí adelante. Bloqueaba un poquito Cacho Pérez, le quiere meter el auto. Antonio Nito Arcara, lucha de Ford en esta primera batería. Vamos a estar atentos porque va el panito, ¿eh? Íbamos viajando con él, tratando de ver la maniobra de superación en el tendido veloz de la recta principal de la primera serie. Domina Gregorio Coqui Aranes con el Fairland. Así es, el Fairland que va ya tomando las primeras referencias de la mañana, y ahí está justamente distanciándose de Marcelo Neira, un duelo ya conocido dentro de la categoría, tomando la zona del curbón. Un Coqui Aranes que había sido dueño de la clasificación, minuto 47-44 para él, para quedarse con lo mejor, ratificándolo en la serie, quiere cambiar Paul por Victoria. Veremos y estaremos atentos a lo que puede llegar a pasar. Mientras tanto, Marcelo Neira, el hombre del pato, que está allí a las expectativas. Mientras tanto, aguanta Claudio Pérez los embates de Nito Arcara. Linda lucha tenemos en cada sector de la pista. Viajamos con Marcos Ortega allí tratando de avanzar en el clasificador. El hombre que allí va volviendo a la actividad una vez más en los primeros puestos de este TC Platense, que ha traído un parque importantísimo en el recuerdo eterno para Ricardo Coloxia, aquel que fuera piloto de la categoría. Nos sumamos a él presente, y mientras tanto vuelve la actividad con Gregorio Aranés, que estira diferencias con Marcelo Neira, que ha dejado el verde en los pontones, ahora con un Falcon totalmente naranja para seguramente seguir funcionando bien segundo en esta competencia, en esta serie clasificatoria que manda Aranés. Ahí está, y mientras vemos ahí la imagen del Guille Borla tratando de acercarse, ¿sí?, acelerando para tratar de acercarse a lo que es ese pelotón, y mientras tanto la distancia que ya comenzaba a ser de mayor al segundo y medio, justamente cuando vemos la zona del sinuoso donde están transitando los punteros. Ahí está, la lucha encendida en todos los puestos. Mientras tanto, adelante se seguía escapando el que había sido autor de la por, el Coqui Aranés, sobre un Marcelo Neira que poco tenía como para darle respuesta. Y mira vos, lo decíamos al buen funcionamiento de Marcos Ortega, allí ya sumándose a Nito Arcara, a Claudio Pérez, tratando de ser el mejor Chevrolet. Hasta el momento es el mejor Chevrolet de este parcial, tratando de avanzar, lo busca por afuera Nito Arcara en pleno tránsito del curvón. Claro, se pasaba un poquito, y vamos a estar atentos a lo que puede llegar a pasar en esta serie. Sí, señor, veíamos que venía funcionando bien con Antonio. Bueno, ya quedaba afuera en este parcial, que allí vemos el tránsito de la cabecera para salir al tendido veloz de la recta principal. Apareció la silueta, el Fairland que conduce habitualmente Gregorio Aranes. Allí vemos al Guille Borla, que va sumando experiencia con el Ford, de impecable presentación del chico Plastina en esta nueva presentación del Platense, sexta de la temporada, primera serie. Domina Aranes. Entre tanto, Nito Arcara trataba de acercarse también justamente ahí a quien estaba adelante suyo, quien estaba regresando, ¿sí? Ariel Fernández en esta fecha haciendo su regreso a la categoría. Ahí lo vemos al Guille Borla ya transitando la zona de la cabecera para meterse en la contrarrecta, y ahí está, fíjate quién se queda ahí en un costado, Marcos Ortega, lamentablemente ya haciendo abandono de la competencia, con la victoria de un Coqui Aranés que se llevó a la serie con un tiempo total de 10 minutos, 2 segundos 165 centésimos. Sí, señor, se quedó con la victoria Gregorio Coqui Aranés, segundo Marcelo Neira, tercero Claudio Pérez. Bueno, arribando los protagonistas al banderazo de cuadros, nosotros nos preparamos para escuchar el testimonio de los protagonistas en el sector de boxes, en la voz de Julio Merola. Gregorio Aranés, felicitaciones, gran serie, muy buena largada, y después administraste y manejaste el ritmo. Sí, la verdad que bueno, Neira es un señor en la pista, nos dimos parejito, los dos motores andan muy parejos, y bueno, nada, llegué primero al curbón, y bueno, nada, ya lo habíamos hablado con él, que el que picaba en punta hacia la, iba a tratar de hacer la serie lo más rápido posible, así que creo que es lícito, está bueno y nos divertimos. Te divertiste bastante, creo que trataste de hacerlo más rápido, como siempre, la serie a fondo.
Sí, yo creo que la serie es una clasificación más, me parece a mí, así que por a ver si uno pelea por la vanguardia en la final, ¿no? Felicitaciones y la seguimos pues. Gracias a todo el TC Platense. Seguí mirando la transmisión del TC Platense. Continuidad del equipo Velo Sport para la segunda serie. Aparece Martín el Pata Martins en esa primera fila de Susana. Obviamente, brazo grande para Susana, fiel de televidente del equipo Velo Sport, junto a Ariel Fernández en su regreso a la divisional. Más atrás aparece Máximo Ciatti con el Chevrolet totalmente rojo en las primeras dos filas. Vamos a estar atentos porque se apaga el semáforo y se enciende la emoción del TC Platense en el Roberto Mouras de La Plata. Se quiere meter Ciatti. Vamos a ver por qué va Fernández por afuera, la cuerda es para el hombre del Pato, sí señor, pero lo va a buscar, linda maniobra en la parte inicial cuando va Walter Chalao Martins con el Ford también sumándose, mientras tanto viajamos. Seguimos lo que puede llegar a ser Jorgito Bianconi, que allí también hace y dice presente en el TC Platense. Ahí está justamente la pelea que vos indicabas de Ariel Fernández, que había partido desde el sector externo, no pudo saltar a la punta en la zona del curbón. Ahí está justamente nuevamente Walter Chalao Martins en una linda pelea ahí en ese momento de la carrera. Y fíjate, lo busca por todos lados. Se quiere sumar Máximo Ciatti cuando está ya transitando la zona de la principal, pero obviamente el esfuerzo será vano porque el hombre del Pato comienza a hacer diferencias cuando vemos un auto que viene a marcha lenta. Sí señor, vemos el humo del vano motor. Vamos a ver si hay inconvenientes en el auto de Walter Chalao Martins, que allí va rápidamente desertando de esta serie. Mira vos con el fuego sagrado que sale del escape, apáguelo bombero. Ahí está en el auto del piloto del Pato, estoy hablando de Martín Martín Trompo, de Ariel Fernández en pleno tránsito del curbón. Ahí veíamos el trompo también del Chiro López. Vamos a ver por qué pasa el Choco Núñez. Sale bien de esa situación, manda. Ahora sigue siendo el líder Martín Martín con el nuevo segundo de esta competencia. Buena maniobra de Ciatti para salir bien posicionado. Mientras tanto, ahí veíamos el tránsito y avanzaba en esta serie este Francisco Platina. Así está, me parecía que el otro era Marcelo Magnone. Rectificamos, este es Platina en esta segunda serie. Auto de seguridad, claro, y la bandera indicando la falta de adherencia en ese sector donde se vio roto el impulsor o algo del medio mecánico. Estamos hablando de Walter Chalao Martins, serie neutralizada en el Mouras. Estaba tratando de recuperarse Jorge Bianconi de lo que había sido una mala clasificación, tratando de avanzar, y lo vemos justamente en el momento del relanzamiento a un Máximo Ciatti muy, pero muy combativo. Hay trompo en la entrada a la recta principal. Decíamos, un auto muy combativo, o por lo menos un muy combativo Máximo Ciatti, que quería buscar la punta de la carrera. Veíamos el trompo de Francisco Plastina en pleno tránsito del ingreso a la recta. Fabricio Rowin, allí lo vemos que va también haciendo un buen trabajo. Lo propio, veíamos el tránsito de Axel Tomada con la Dodge. Y veremos entonces lo que puede llegar a ser en esta serie clasificatoria. Nuevo trompo de López. Sí, señor. Así está, en pleno curbón. Veremos si puede sacarlo de esa situación. Al agua barro no va más para el hombre de Rafael Calzada. Mientras tanto, mirá bien cómo vienen los hermanitos Tomada. 2-1. Sí, señor. Ahí se pasó un poquito en el ingreso a la recta principal Roger Tomada. Vamos a estar atentos a ver si puede salir de esa situación. Veíamos el tránsito de Axel Tomada, su hermano, dándole lucha y batalla a Ariel Fernández. Justamente que se quiere recuperar de lo que fue esos primeros metros de carrera donde se complicó y justamente un trompo en la zona del curbón le hizo perder posición en la posición que finalmente heredó Máximo Ciatti. Creo que Tomada va apurado porque me parece que se le quema el cordel. Vamos a ver, estaremos atentos a lo que pueda llegar a pasar. Mientras tanto, Rowin, linda batalla de Chevrolet, Fabricio Rowin, que aguanta los embates de Ariel Fernández. Vamos a estar atentos a lo que puede llegar a pasar en esa lucha. Y otro Chevrolet del que es el que domina es el de ese señor, el de Martín Martins, el Pata del Pato, camino a la victoria, recta principal para él. Allí va con el Chevrolet número 2, el líder del campeonato, camino a encontrarse con su gran amiga, la cuadriculada. Victoria para el Pata Martins, la segunda serie. Victoria para el Pata Martins, y que ahora tendrá justamente a el Poleman, al Coqui Aranés, compartiendo la primera fila de esta final que se viene ahora. Y ahora, obviamente, el testimonio de lo que nos decía el ganador. Martín, felicitaciones.
Una lástima el auto de seguridad, pero una gran serie, puntos importantes en función del campeonato. Sí, la verdad que contento, el auto funcionó muy bien. Sí, una pena el auto de seguridad, pero bueno, a ver, está bien. Lo que buscamos era ganar los 5 puntos, así que lo logramos y estamos contentos por eso. ¿Pudiste medir el ritmo del auto pensando en la final? Y poco, porque a lo último estaba la primera vuelta, bueno, veníamos con las gomas frías y eso, y después que se reanudó había mucho aceite acá en la cabecera y estaba un poco sucia la pista, así que... No, el auto tiene buen ritmo, así que nada, apostamos a eso y a andar lo más adelante posible. A ser inteligentes en la final, a pensar en el campeonato, felicitaciones por el triunfo parcial. Bueno, gracias, che. Gracias acá a los chicos, que la verdad que laburan un montón y el auto anda muy bien. Mirando al TC Platense, no te pierdas la final. Bien amigos, nos metemos con las imágenes, allí está la grilla de partida, sexta fecha de la temporada 2019 para el TC Platense, somos el equipo Velo Sport, estamos en el Roberto Mouras de La Plata, allí está toda la Terra Racing, allí lo vemos a Cristian Banshee supervisando los trabajos en el Fairland que conduce su cuñado, estoy hablando nada más y nada menos que de Gregorio Coqui Aranes, on board, el hombre del pato, Martín Martins, por la parte externa, la puesta inicial de esta sexta de la temporada del TC Platense. Nuestra vieja amiga, la toma dinámica de todas las competencias en las cámaras a bordo, siempre nos permite mostrar esto. Sí señor, cuando mueve el auto de seguridad, hace lo propio Gregorio Coqui Aranes, pone en primera, lo saluda a la gente, va para la final, el del pato y allí está, como decíamos, el colorido habitual que tiene el TC Platense. Veamos a Sachi, allí va Rowan, anteriormente López, vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a ser ese señor, el Choco Núñez con el Torino. Señoras y señores, se viene la sexta del año, el gran premio homenaje a Ricky, a Ricardo Coloxia. Allí están los protagonistas con este ordenamiento. El pata Martín Martín junto a Gregorio Nanés partiendo en la primera fila, Marcelo Neira y Ariel Fernández en la segunda, tercera para Claudio Pérez y Axel Tomada, cuarta para Antonio Nito Arcara junto a Jorge Bianconi. En la quinta estarán partiendo el Guille Borla junto a Roger Tomada, sexta para Alejandro Ansaldi y Alberto Coco Codiroli. Fila número 7 para Claudio Ruiz y Fabrizio Rowan. En la fila número 8, Marcelo Magnone junto a Máximo Ciatti. Fila número 9 para Daniel Sachi e Iván Cocho con Núñez. En la 10, Juan José López y José Luis López. En la fila número 11, Marcos Ortega junto a Francisco Plastina. Fila número 12 para Leandro Colantoni y Walter Chalao Martins. En la fila número 13, Víctor Ayala y Brian Tomada. Los 26 protagonistas que tomarán parte de esta sexta del año
del TC Platense en el Roberto Mouras de La Plata. Sí, señor, el auto de seguridad que marca el camino, mueve de izquierda a derecha, ahí bloqueaba un poquito ya, calentando el neumático Claudio Pérez. Vamos a ver lo que puede llegar a hacer Nito Arrecara. Allí viene, como decíamos, los protagonistas para esta final, Alejandro Ansaldi con la Chevy, el quilmeño. Veremos entonces cuando va Daniel Sachi. Allí está el movimiento de izquierda a derecha para la temperatura ideal del neumático con Antoni. Veíamos el tránsito de Nito Arrecara, lo decíamos, Jorge Bianconi. Veremos lo que puede llegar a ser Roger Tomada, que allí está. Bueno, lo propio y lo concreto, que se viene una gran final, Marcelo Magnone, una gran final para la sexta del año del TC Platense. Francisco Rowen, que allí va, el hombre de Coronel Suárez. ¿Cuántos regresos, eh? Unos cuantos, sí señor, varios retornos para este TC Platense, que disputa la sexta de la temporada. Allí va el Torino de Ayala, la recta principal, el auto de seguridad que les marca el camino y lo trae cortito, eh. Allí va de izquierda a derecha Gregorio Coqui Aranés para lo que va a ser el retome, a luego así salir a la recta principal. Eso quería decir, la curva que, como decía, está allí esperando el tránsito de la contrarrecta. Veíamos el Ford de Marcelo Neira, otro de los representantes que tiene el Pato, aquí muy cerquita del Roberto Mouras, y seguramente irá por un gran trabajo, alguien que ya sabe de lo que es la victoria en lo que va de la temporada. Ahora sí, de dos en dos, las parejitas contrarrecta, se viene la cabecera y la recta principal, el semáforo que se va a teñir de rojo para luego apagarse, cambiar a verde y comenzar a vivir la sexta del año del Platense. Buen parque en esta oportunidad, 26 los participantes que han dicho presente y que aquí están, como decíamos, a marcha lenta. El auto de seguridad que los trae de dos en dos, se va a venir la puesta en marcha para esta sexta. Compañeritos juntos ahí, ¿eh? Sí, señor, ahí veríamos al bono de los compañeros, y obviamente teniendo en cuenta lo que puede llegar a ser esta final para la sexta del año. El Torino de Víctor Ayala, que allí va para salir seguramente a la recta principal. Estaremos atentos a lo que pueda llegar a pasar. Ya están todos a velocidad normal, a velocidad de la regada, en el tendido veloz de la recta principal. Nos lleva Gregorio Aranés, nos muestra la parte delantera de Gregorio Aranés, Martín Martins, que nos lleva a un board. En la recta principal se pone en marcha esta final del TC Platense en un instante nada más. Así es, un instante para que tengamos acción plena cuando hay un auto que es uno de los Tomadas, ¿sí? Que está ingresando justamente a la zona de los boxes. Obviamente ya haciendo lo que va a ser, ¿era Roger Tomada? No, es uno de los protagonistas que está ingresando justamente a la zona de boxes. Un golpe de escena en los primeros metros, mientras tanto adelante el duelo Ford y Chevrolet. Sí señor, se pone en marcha ahora sí la final del TC Platense. Va Gregorio Aranel, le tira la diferencia al Coqui de Quilmes en la parte inicial de esta final del TC Platense. Se queda en el segundo lugar Martín Martins, tercero aparece Marcelo Neira, cuarto Ariel Fernández. Señoras y señores, transitamos el TC Platense en pleno corona. Allí vemos a los hermanos López tratando de avanzar con respecto de Fabricio Rowin, que allí va transitando el curvón también Iván Núñez. Ven, buena parte inicial para Martín Martins, que comienza a inquietarlo. Lo llevaba a un board tratando de buscar, y mira vos cómo viene Marcelo Neira, ¿eh? Atención que Neira quiere ser segundo, no le hace la cosa fácil a Martín Martins. Hay una lucha en función del campeonato, tuvo que levantar, mandarán es para la final. Hasta ahora todo a pedir de Ford, el sándwich lo han dejado justamente al del Pato, al hijo de Susana, a Martín, el Pata Martins, quedó entre medio de Neira y el puntero, el Coqui Aranés, que ahora ya está transitando la salida de la zona del curbón para meterse en esta parte rápida, en lo que es justamente la contrarrecta para cumplir el primer giro de carrera. Allí lo vemos al representante del Fireland, del Latter Racing. Veremos entonces lo que puede llegar a ser, como decíamos, porque comienza a ser interesante la lucha que le propina el hombre del Pato. Mientras tanto, el Guille Bola, que le metía el auto, tiraba el frenaje. Sí, señor, buena maniobra de superación para Daniel Sachi. Allí estaba el Guille Bola avanzando cuando se complicaba Fabricio Rowin. Allí va volviendo al asfalto. Bueno, así están las cosas en esta parte inicial de la carrera. Alejandro Ansaldi, que lo busca. Va Ansaldi por la parte interna. Vamos a ver si puede avanzar, bloqueaba un poquito el Chino López Junior. Mientras tanto, allí vemos el tránsito de Martins, pegando va al sector de boxes, sí, es Claudio Pérez. Cacho Pérez al sector de boxes, rápidamente se tiene que guardar. Veremos si puede haber novedades, si puede continuar en esta serie clasificatoria, en esta final clasificatoria para la sexta del año. Vemos el tránsito de Francisco Plastina. Mientras tanto, Martins en el segundo lugar, que aguanta los embates de Marcelo Neira, que todavía no tiene la lucha de Ariel Fernández. Y mirá quién se viene ahí en la mitad del pelotón, detrás de un
Gonzaldi y también de uno de los tomados, justamente quien había tenido problemas en la serie, Daniel Sacchi, uno de los habituales protagonistas, cuando vemos ahí justamente en su plenitud al auto número 32 del Joco, que está transitando ya por la zona del curbón. Decíamos, Daniel Sacchi comienza a ser gran protagonista de esta final. Sí señor, y Axel Tomada, que también va realizando un gran trabajo allí delante de Alejandro Ansaldi, lo vemos ya estar dentro de los 10 en esta competencia del TC Platense. Allí vemos el tránsito de Nito Arcara, lo propio de Tomada, allí aparece Alejandro Ansaldi, Roger Tomada, que aguanta los embates de Daniel Sacchi. Va Sacchi, lo va a meter el auto, sí señor, avanza Daniel Sacchi, buena maniobra para el hombre de Zona Sur. Recupera un puesto más de los lo que fue una gran complicación en la serie. Acá está uno de los López también, complicados a la hora de transitar en la serie. Mientras tanto, aquí se va adelante el puntero, es el Gregorio Aranés, que ya está doblando a la izquierda en la zona del Sinuoso. Se van a meter para cumplir un nuevo giro de carrera. Se nos va consumiendo un gran espectáculo. Ahí está Sacchi con la lucha que le propone justamente uno de los López. Sí, señor, ahí va Roger Tomada aguantando también los embates en esta reñida lucha que tenemos en esta competencia final. Veíamos el tránsito de Jorge Bianconi cuando se pasaba López, cuando quedaba complicado Francisco Plastina. Sí señor, allí va para regresar. Mientras tanto Magnone, que va haciendo un gran trabajo también, Ansaldi sigue siendo protagonista, lo busca Axel Tomada para tratar de avanzar en este clasificador, en esta final que, como decíamos, se va consumiendo cuando va al sector de boxes Coco Codiroli. No, sí señor, veremos entonces si puede regresar a la competencia. Mirá la lucha por el segundo lugar, ¿eh? Cómo me lo traen a Martín Martín, cómo me lo traen al Pata. Buena serie había hecho, pero mejor es el trabajo en esta competencia final, el de Marcelo Neira, que lo busca. Duelos de vecinos, los dos del Pato. Hablamos de Martín, el Pata Martín, sí, de Marcelo Neira. Ambos conocen la victoria en esta temporada y están peleando por el segundo escalón del podio. Y ahí lo vemos en su plenitud. ¿A quién? Al querido Choco Núñez. Sí, señor, vemos el Choco que venía revolviendo la colita del Chavarino, pero bueno, así lo pudo acomodar en pleno tránsito del curbón. Mira cómo se vienen dando los vecinos, ¿eh? Un Chevrolet y un Ford, los dos del Pato. Ahí estoy hablando de Martín Martín, estoy hablando de Marcelo Neira. Luchan por el segundo lugar, ¿saben qué? Todo a pedir de Gregorio Lanes, que estira diferencias adelante. El hombre de la Aterra Racing, un Fireland una vez más en lo más alto de esta competencia final, la sexta del año que se vive, que se siente a través de la pantalla de Velosport en el Ror Tomógrafo de la Plata y que domina Gregorio Aranés. Se cumple un nuevo giro de carrera y hasta ahora la mayor diferencia de todo el tiempo, porque hasta ahora es de casi 2 segundos la diferencia del primero al segundo, obviamente beneficiado, segundo y medio, beneficiado en esa lucha. Mientras tanto, Ansaldi y Sacchi están en una lucha aparte. El que se quiere escapar justamente es Axel Tomada. Mientras tanto, fíjate, como vos lo decías, predomina el color naranja, ya no tiene tantos vivos verdes para Marcelo Neira, que ahora entra en la succión, buscará seguramente la superación para el segundo escalón del podio. Adelante el Coqui Aranés en otra historia. Sí señor, allí veíamos el tránsito de Guille Borla, que se pasaba en el ingreso a la contrarrecta. Traelo, Guille, volvió a la pista. Mientras tanto, allí vemos el tránsito. Claudio Ruiz, tiene razón, perdón, que no se enoje Guille. Veremos entonces. Prolijito el Guille, tranquilo. Ahí está, viene haciendo un gran trabajo. Pleno tránsito, cuando vemos el avance, mirá vos, esperó el momento de superación. Lo sorprendió y Marcelo Noquito Neira para ser segundo en esta competencia final. Vamos a ver, porque ahora cambia, ¿eh? Ahora cambia la historia. Ariel Fernández, que combate, lucha y aguanta los embates con Nito Arcara cuando hay un trompo de Axel Tomada y de López. Así es, el Chiro López, que se va ahí muy ancho, y lo propio hace Axel Tomada en ese sector del circuito, que es la salida justamente del curbón. Y aquí, en esta curva, en este sector sinuoso, es donde justamente vemos esa maniobra donde ganaba justamente una posición. Fíjate cómo se mueve al momento de saltar a la segunda colocación el auto de Marcelo Neira. Se movió un poquitito el Pata Martins, no lo perdonó al vecino. El nuevo segundo es un Ford. Ese es el término, no lo perdonó, ¿eh? Realmente aprovechó el momento y ahí veíamos cómo iba perdiendo algo de rendimiento, porque ya rápidamente tomó diferencias y allí va complicado Axel Tomada haciendo abandono, me parece, sí. No va más para el doctor Axel. Una pena porque venía muy bien y obviamente, fíjate, neumático trasero izquierdo completamente destruido. Sí, señor, no va más, decíamos, para Axel Tomada, la recta principal, nueva vuelta de carrera y mira cómo me lo han dejado al Pata Martins en el tercer lugar en soledad. Mientras tanto, allí están dando batalla con
como es habitual en esta competencia. Vemos el tránsito de Roger, tomada la recta principal y va Neira. Atención que va Neira tratando de avanzar, le quiere dar batalla, saben lo que es la victoria en esta temporada, los primeros dos, el tercero también repetirá. ¿Qué pasará? Lo veremos luego de lo que va a ser esta competencia que se va consumiendo y va, ¿eh? Ivánito Recara dándole batalla, linda competencia, tenemos en lindo duelo entre Ariel Fernández que cierra las puertas en pleno tránsito del curvo, no lo quiere dejar, ya pasó esa maniobra en la vuelta anterior, pero claro, fue distinta y ahí veíamos el tránsito, como decíamos, cuando se pasa Roger Tomada, no lo dejaba pasar Ariel Fernández, Anito Arcara. Tiene alquilada la curva Roger, complicado también en la serie, transitando por ese sector, mientras tanto, fíjate Arcara, nuevamente con Fernández, buscando obviamente la superación de manera permanente, cuando veíamos el auto ya abandonado, ya está, tratando de recuperarse, quien regresaba en este fin de semana, Marcelo Magnone. Sí señor, allí va Marcelo Magnone, el foro impecable de en cuanto a la presentación, y mientras tanto mirá cómo lo trae, cortito Nito Arcara, para tratar de avanzar, para tratar de ir, mirá cómo viene, rápido viene Marcelo Neira, no se le hace fácil Gregorio Coqui Aranés, tiene que trabajar, mira el retrovisor, y permítame que se lo diga, se agiganta la silueta del Ford totalmente naranja en el retrovisor del Fireland, porque ahora Neira quiere ir por la punta de la carrera. A esta altura, cuando ya entramos en lo que es la mitad de la competencia, todavía nos queda una buena parte por recorrer. Me animo a decir que esto es final abierto, pronóstico reservado. Vuelo de Ford adelante. Y mientras tanto, expectante el Pata Martins, ahora quedó un poquito más lejos de esta lucha que es prioridad del Coqui Aranés y de Marcelo Neira. La menor diferencia de toda la carrera ahora es de 32 centésimos. Ahí está, interesante lucha, batalla que tenemos de aquí en adelante y va, ¿eh? Vamos a ver quién sale mejor, si el Fireland o si el Ford Falcon. Duelo de Ford en pleno tránsito del Curbón en el Roberto Mouras de la Plata, sexta de la temporada del TC Platense. Allí vemos la batalla, ¿eh? Va Neira, ¿eh? Va Neira decidido, lo trae a los saltitos. Mira vos cómo va el tránsito también de Jorge Bianconi, de Marcelo Magnone, cómo va Chilo López para tratar de avanzar, y nos muestra Martín Martins, ¿cómo va desde el tercer lugar? La lucha veíamos allí adelante en el misterio que tiene el Roberto Mouras de La Plata. Se va a venir el tránsito de La Olla, donde se junta el circuito más chico, el circuito más grande y la lucha que tenemos allí adelante entre los Ford, un Fireland y un Falcon. Un Chevrolet del tercer lugar nos muestra el camino y es ese señor Martín Martins. No hay reductor que aguante para el Pata Martins, tratando de descontar la diferencia que hicieron los dos Ford adelante, que tienen este duelo que ya es privado. Es un mano a mano entre el Coqui Aranés y Marcelo Neira, que lo busca por dentro, que lo busca por afuera, le muestra el auto, no le alcanza, aguantará el Coqui. Esto es final abierto y pronóstico reservado, como decíamos recién. Sí señor, veremos, porque perdí algo de terreno, allí está, para tratar de meterse allí adelante, va Marcelo Neira, quiere ir por la victoria, quiero repetir, y claro, el Coqui Aranés quiere hacer lo propio. Estaremos atentos a lo que pueda llegar a pasar, como decíamos, porque falta muchísimo todavía, hay mucho por recorrer, y allí estaría el Fernández, que sigue aguantándolo al Tano, Anito Arcara. Mientras tanto ahí vemos la recuperación y ahí está nuevamente la toma del auto de Neira, que ahora comienza a buscar la succión. ¿Por qué? Porque en la vuelta anterior era de 32 centésimas, ahora es un poquito más amplia, de casi medio segundo, trata de volver a descontar justamente esa diferencia y ahí está justamente Neira Arcara buscando nuevamente la succión de Ariel Fernández para tratar de sacarle la posición en el curvón. Transita mejor el auto de Neira. Sí señor, vemos entonces lo que puede llegar a pasar, como decíamos, en esta competencia final. Allí va la lucha, la batalla que tenemos, los dos Ford, vamos a ver, porque allí lo busca una vez más, lo quiere sacar de la succión, estaremos atentos a lo que pueda llegar a pasar, porque vamos a estar con una batalla interesante. Aguanta Gregorio Aranés, mira el retrovisor, porque ya giganta la silueta, y viene Neira, y vienen los saltitos Neira, utilizando lo que decías Alejandro anteriormente, todos los reductores, me lo traen cortito al Coqui Aranés, demasiado, que ya es corto en la pista también. Obviamente ya están al límite total de la adherencia, el auto de Neira comienza a viajar de cola a la salida del curvón, fíjate, por adentro muerde lo sucio el Coqui Aranés, tratando de defender la punta de la carrera. Lo que tiene desde que comenzó, justamente desde que la luz se puso verde, es que el puntero, el dueño absoluto de esta competencia final, lo busca por todos lados el del Pato Marcelo Neira, que con el camino libre, una vez que superó al Pata Martins, comenzó a buscar la carrera y es el gran protagonista. Lo busca nuevamente
gente en la zona de la contrarrecta, espectador de lujos allá lejos, el tercero, el hijo de Susana. Sí señor, espectador de lujo porque realmente ve la batalla que se está dando allí adelante y realmente está bárbara la carrera cuando mientras tanto vemos el tránsito de Nito Arcara. Vamos a ver lo que puede llegar a pasar porque está decidido y en busca por la punta, ¿eh? Ahí está, aguanta todo, Coqui Aranés utiliza todo el final cuando va Bianconi, viene izquierda, derecha, lo acomoda, sí señor, abrazo grande para Jorgito Bianconi que lo sacó, lo volvió a traer a la pista. Buena maniobra para seguir en competencia. No le alcanzaba, obviamente, y mientras tanto ahí lo vemos a Neira, que va y lo busca nuevamente por adentro, por afuera, desesperado el del Pato. Hay diferencias mínimas, se mantienen las de la vuelta anterior, cuando pasaron por aquí era de solamente 18 centésimas, giran prácticamente iguales, primero y segundo, la imagen del auto de Sachi tratando de recuperarse de lo que había sido un mal comienzo de carrera, viene ganando colocaciones, tratando de ser protagonista, ahí adelante. La diferencia ya no existe. Sí, señor, ya no hay diferencias. Vamos a estar atentos porque se pone interesante la parte final de esta competencia. La sexta del año del Tello Platense. Y ahí viene. Ahí está Gregorio Coqueranes con el Farland de impecable presentación. Martín Martín que nos muestra el camino. Allí está el sinuoso en el Roberto Mouras de la Plata. El hijo de Susana que sabe que debe hacer una carrera pensante en función del campeonato. Corre con la calculadora el del Pato. La bandera azul le mostraban justamente a Roger Tomada porque estaba circulando delante de los dos punteros con esta pelea que le saca nuevamente el auto para un costado y para el otro tratando de que pueda tener algo de refrigeración. Obviamente mucho tiempo viajando en succión puede generar algún inconveniente mientras vemos el auto de Ansaldi que justamente transita por la zona más difícil, la zona llena de agua. Aquí hizo una pequeña diferencia el Coqui Aranés, una pequeña merma en el rendimiento de Neira. Sí señor, veremos porque ahora sí comienza ya a sentirse el desgaste del neumático de los elementos y obviamente lo castigó todo Neira. Veremos entonces cómo puede llegar a la parte final. ¿Se tomará un respiro o tendrá un resto Gregorio Coqui Aranés? Eso lo veremos en un instante. Miramos cómo viene el Coqui Aranés en el tendido veloz de la recta principal del Roberto Mouras de La Plata cuando Fabricio Rawin, el piloto del Chevrolet, entraba en trompo, lo saca de ese sector para volver a la pista, para volver a la competencia. Viajamos en pleno curvón con Gregorio Aranés, ahora más distanciado con lo que respecta al tránsito de Marcelo Neira. Parece que esa salida del curvón algo exigida. Aquí transita muy pero muy bien, fíjate, nuevamente se acerca y a los saltitos, ahí está transitando completamente de costado ya a la salida del curvón, le va a poner el auto a la par, se jugó todo Neira tratando de ir por la carrera, trompo, lo pierde, lo trae, se le fue lamentablemente, pierde casi todo Marcelo Neira, el del Pato era plata UM, fue lo otro. Sí señor, así está, fue por todo, no le dio una lástima, realmente una pena las banderas amarillas que se agitan. Y el trompo de Claudio Ruiz. Sí señor, en ese sector queda complicado, Ruiz lo saca, lo sacó de ese sector. Ahora este señor es Martín Martins, captura el segundo lugar, cambia la competencia en función del campeonato, una baja importante la de Marcelo Neira, veremos si puede volver cuando transitamos con el Pata Martín pegadito, la cuerda lo lleva el hijo de Susana. Así es, ya transitando por la zona de la cabecera, salieron de la unión de los dos circuitos, curva a la izquierda para este retome que lo llevará a la zona de la contrarrecta, una vez más al Pata Martín que dio cuenta de Roger Tomada que acaba de perder el giro, complicado aquí en este sector en varias oportunidades. Ahí va justamente la cámara compartida con el Pata Martins en esta parte del circuito.
Horacio Redondo. No me digas, sí señor, se complica Jorgito Bianconi, falta de adherencia, banderas amarillas que se agitan en ese sector, lo saca Roger, sácalo Roger, así está, vuelve a la pista el piloto Roger Tomada. Mientras tanto, ese señor con el Farland multicolor va Gregorio Coquianes, tiene el 3 en los laterales, quiere seguir sumando, quiere seguir estando bien competitivo, tránsito de la contrarrecta y allí viene Sachi tratando de avanzar también en esta competencia final. Valdani Sachi, ahí está en pleno sinuoso del Moura de La Plata, la batalla de los Chevrolet, el Farland que sale como decíamos a la recta principal, lo esperamos y así va, viajamos con el piloto de la ATR Racing para transitar la recta principal del Moura de La Plata, Gregorio Coquiaranes en la recta principal. Parte final de la competencia y ya vemos justamente a Roger Tomadas nuevamente que se va un poquito ancho en ese sector de la cabecera, el sector que más lo complicó a lo largo de todo el fin de semana, mientras vemos al puntero que le va restando la vuelta justamente a quien está allí, estaba regresando en este fin de semana, ahí está transitando toda la plenitud del Fight Club número 3, que ya va camino al triunfo a poco del final. Sí señor, a poco del final lo estamos metiendo junto a Gregorio Coquiaranes, que va haciendo un trabajo bárbaro, lo decíamos, es bueno el funcionamiento de esta participación del Fight Club en el Gran Premio homenaje a Ricardo Colocchia. Allí ya aparecía el pata Martín Martins, el Fight Club viaja así en soledad a tomar todos los recaudos necesarios porque la adherencia no es la mejor en ese sector, veíamos la bandera indicando que así estaba la condición de pista para Gregorio Coquiaranes. Comienza a transitar el sinuoso del Mouras de La Plata, quiere llevarse la victoria en la sexta de la temporada. Ya sin lo que era lo que fue el acoso de Neira a lo largo de toda la carrera, pasa a ser un paseo veloz justamente para quien hoy quiere repetir victoria en la temporada. Adelante, ahí está transitando justamente el auto de Plastina, detrás el de Marcelo Bagnone, que regresa en este fin de semana. Y allí aparece el hijo de Susana, Martín Martins, en pleno tránsito del sinuoso, la olla lo espera, el retome la curva de segunda, ya la ha dejado atrás Gregorio Coquiaranes, se va a venir la cabecera, cambios descendentes para transitar en ese sector, tercera, se pega la cuerda, va para encarar la parte final, para salir al tendido veloz de la recta principal, Gregorio Coquiaranes, el super Coqui, que allí va seguramente para llevarse un buen trabajo aquí desde el Roberto Mouras de La Plata, quiere estar bien competitivo, se viene el cartel de la última vuelta en el Mouras de La Plata para Aranés. Última vuelta con una diferencia más que importante justamente para Aranés con el Fairland con respecto al Pata Martins, el segundo que ahí aparece en pantalla cuando vemos aquí nuevamente a alguien complicado transitando la zona que no se debe. Cartel de falta de adherencia, varias víctimas en la zona del curbón. Mientras tanto, este señor, en otra historia, ya piensa en otra victoria en esta temporada. Sí, señor, pensando en una nueva victoria, va camino a los últimos 4.300 metros que lo separan de encontrarse con su gran amigo, la bandera de cuadros, Gregorio Coquiaranes. Quiere estar bien competitivo, sabe que el platense está firme, está obviamente muy lindo en función de la lucha por el campeonato. Puntos de vital importancia que se lleva Aranés para Quilmes. Se pone linda la lucha por el campeonato justamente ahora, entonces este señor quiere descontar y quiere ser uno de los grandes protagonistas que los pelea hasta el final, transitando por última vez la zona del sinuoso, lo que va a ser la unión de los dos circuitos para meterse en la cabecera que lo llevará a la parte final de la vuelta y un nuevo triunfo en esta temporada. Sí señor, así está, viajamos con él, se viene la parte final, veremos hasta dónde puede ir, como decíamos, en función de la lucha, ha hecho un gran trabajo, allí va el Coquiaranés, Gregorio que quiere llevarse un buen resultado de esta sexta de la temporada, metros lo separan, el tránsito de la contrarrecta, allí está para encontrarse, como decíamos, con la bandera de cuadros, se va a venir la parte final, lo va a esperar la bandera de cuadros, aparece en escena Martín Martins, se viene la parte final, va a contar victoria en el Roberto Mouras de La Plata, el diminuto piloto de Quilmes quiere, ahí está, una vez más repetir lo decíamos, en esta temporada comienza a festejar, ya está en el tendido veloz, va a ganar Gregorio Coquiaranes, va a ganar, ganó Gregorio Aranes, la victoria para la sexta del año. Nueva victoria para el Coqui en esta temporada, se pone lindo el campeonato ahora con esta victoria justamente del piloto de Quilmes, segundo quedó el pata Martín Martins, el hijo de Susana, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, no había para más, había que sumar, logró el cometido. Mientras tanto seguimos esperando que arribe quien va a llegar justamente en la tercera colocación, ahí va la figura de este señor del Coquiaranes, que se llevó una nueva victoria en la temporada y el tercero
el Nito Arcara, que le ganó la pulseada justamente a Ariel Fernández, que quedó en el cuarto lugar. El gran trabajo de Daniel Sacchi, que se mete quinto, en gran recuperación, lo propio también para Marcelo Neira luego de lo que fue el trompo. Sí, señor, así está la victoria para Gregorio Coquerane, segundo Martín Martins, tercero Antonio Arcara de gran trabajo, cuarto Ariel Fernández en el retorno, quinto Daniel Sacchi, sexto Marcelo Neira, séptimo Alejandro Ansaldi, buen trabajo para el quilmeño, octavo José Luis López, noveno Leandro Colantoni, puesto 10 para Fabricio Rowin, la victoria para Gregorio Coquiaranes, que allí va camino la vuelta triunfal a festejar, a celebrar, a seguir bien competitivo, camino a los boxes Guaranés. Nosotros escuchamos el testimonio de los protagonistas en la voz de Julio Merola, los protagonistas del Platense. Nito Arcara, felicitaciones. Gracias. Un trabajo y un resultado muy esperado. La verdad que sí. Vinimos despacito, de mayor a menor, y tenemos un autazo para la final y bueno, ahí lo demostramos. Ariel se resistió un poco, pero bueno, ahí, por eso se me fueron los de adelante, pero teníamos auto para ir más para adelante todavía. Hiciste una gran maniobra, lo aguantaste muy bien en el final, creo que le aplicaste toda la experiencia. Sí, la verdad que sí. Estaba lleno de aceite, la verdad que en la parte de atrás no lo podíamos llevar los autos, pero bueno, logramos pasar ese percance y bueno, terminamos tercero. Disfrutar el podio. Gracias, Julio. Pata Martín, felicitaciones. En función del campeonato, un resultado bárbaro. Sí, la verdad que salió perfecto. En función del campeonato, claro que por ahí veníamos a buscar. Así que la verdad que re contento. Muy contento porque ganamos la serie, pudimos salir segundo. Así que bien por mí, por los chicos que laburan un montón, por todo. La verdad que muy feliz. Sí. Faltó un cachito para ir a correrlo por ahí a Neira y a Gregorio hoy. Sí, la verdad que sí, cuando venía Neira me venía siguiendo, yo venía colgadísimo y bueno, se me venía tirando en todos lados y bueno, para no porfiarle nada más porque sabía que me iba a pasar en cualquier momento, bueno, se me tiró allá en el curbón y me pasó, la verdad que bien, estuvo lindo la primera vuelta ahí peleadita, fue una pena que bueno, pisó aceite ahí, se fue afuera, nosotros zafamos justo, pero bueno, nada, segundo, así que a seguir peleando el campeonato. A disfrutarlo. Bueno, gracias y bueno, déjame agradecer a mi familia, a mi señora, a mi mamá, a todos, la verdad que mandar un saludo a ellos también. Gregorio Arané, felicitaciones, un carrerón. Sí, linda, la verdad que linda. Me cuidé mucho en el curbón, que me avisaron que había aceite y levanté muchísimo una vuelta. Y bueno, después de dos o tres vueltas más, se ve que algún auto rompió en la 90 y alcancé a ver el aceite y justo Neira venía casi al lado mío y siguió el largo en el aceite. Así que ahí dije que me decía por la radio que había mucha diferencia, así que nada, gire nomás. Un triunfazo bárbaro, un fin de semana excelente, Grego. Sí, la verdad que bueno, nada, ¿qué más se puede decir un fin de semana? Todo uno, así que demasiado bien. Bueno, hiciste la diferencia, después administraste, pero en las primeras vueltas Neira te traía cortito y hubiese estado lindo seguir así. Sí. Por lo menos para los que estábamos abajo. Claro, cuando levanto mucho en el curbón se me acerca Neira, que lo había pasado recién al pata, y nada, yo sabía, lo tanteé, había la olla, retomé segunda, le hacía diferencia, entonces sabía que a la recta, si le hacía un poquito de luz, no iba a poder agarrar la chupada, que bueno, ahí el motorcito de él anda mejor que el mío, y...
Nada, después me cuidaba, la verdad que me cuidaba. Y justo veo el aceite, no sé. ¿Viste ¿Cuánto de experiencia o cuánto de suerte en ese momento? No, yo creo de experiencia de ir relajado arriba al auto y mirar más adelante, porque vi el brillo y veo la doble tirada de tomada. Entonces, ¿qué hago? Se pone justo, ahí estira Neira para jugarse y bueno, lamentablemente agarró el aceite de él y yo no. Disfruta de la victoria. Gracias. Bien, así vemos la celebración del podio de lo que ha sido esta sexta fecha de la temporada. Actualiza el campeonato el señor Alejandro Coplo. El Pata Martín Martins, el líder del mismo con 142 puntos. Gregorio Arané, segundo con 117, 99 y medio. Para Marcelo Neira, el tercero. Daniel Sachi, 93. Máximo Siati, 91 y medio. Las principales colocaciones, 21 y 22 de septiembre. La próxima en La Plata. Un placer, como siempre, mostrarles todo lo que fue el TC Platense en la pantalla de Velo Sport.